Hello, hello, good evening, everyone. Good evening. Hello, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing? Hello, good evening. Good evening. En esta última clase de la semana, ya que mañana, good evening. Tomorrow, we don't have classes, ya saben, ¿verdad? Que el día de mañana ya no tenemos clases, porque estos son de Monday to Thursday. Y ya recuperamos las que necesitábamos recuperar. Así que, yes, we don't have classes tomorrow. Y la siguiente semana lo mismo. The next week from Monday to Thursday. Y así va a ser. ¿Me confirman si me pueden escuchar bien, please? I just want to know. Yes. Okay, perfect. Yeah. Thank you. So we're going to see if we start with the attendance. Yes. Ok, aquí tengo la asistencia. Wait a minute. Ok. Let's see. Miguel, tell me. Veo que tiene ahí su manito levantada. Usted siempre va a seguir dando en la siguiente etapa inglés o va a haber cambio de Miss? I don't know. A veces me ha tocado dar el mismo módulo, o sea, el mismo grupo, de 2 a 3 módulos, y a veces me cambian en el primero, así que no podría garantizarle que sea yo o que sea otra persona, pero lo que sí le puedo garantizar es que Inglés Corporativo siempre le va a poner una persona capacitada. Vamos a pedir que sea usted el capacitado. Ya me ha sugerencias. Ya me ha pasado eso una vez y no fue muy bueno porque todos los alumnos se pusieron en huelga, pero presencial, y pues no fue muy bueno, ¿verdad? Así que no lo hagan. Solo digan de que sí les ha gustado mi clase y así, ¿verdad? Pero siempre, aparte, siempre, yo les prometo que siempre van a buscar a alguien que esté adecuado al perfil. Qué galán que fuera yo. I would like it. A mí me encantaría, de verdad. Me gusta mucho el grupo. Pero esperemos. Usualmente me han dado 3 veces el mismo grupo. Así que vamos a esperar a ver qué dicen, ¿ok? Usted pídanos, Miss. Tampoco puedo hacer eso. Así como ustedes, I cannot do it also. Pero como les repito, siempre, siempre, siempre van a mandarles a alguien ahí, ¿verdad? Aunque yo creo que sí, tal vez. Lo que pasa es que a veces cuando el grupo se reduce mucho, sí cambian al maestro porque unen a un grupo con otro. O sea, pero este grupo no se ha reducido tanto. De hecho, de los que entraron, creo que hay 2 personas que son las que han faltado más. De lo contrario, todos están, la mayoría. Así que probablemente volvamos a estar en el mismo grupo. Y si mandan su papeleo a tiempo, de inscripción, porque a veces eso retrasa, ¿verdad? Que no todos se inscriban. Pero si todos se han inscrito y así, probablemente vuelvo a ser yo. ¿Ok? Ok. Primero okay. Dios te asistió okay. Y usted nos vuelve. Ok. Y si no, más adelante, seguramente. Ya me ha tocado. Irma, dígame. Sí, una pregunta. En mi caso, yo envié el formulario 2 el 31 y yo me había confundido que enviaron al correo que era 31 y en el chat decía 30, no sé, yo le pregunté a la muchacha pero no me contestó, entonces no sé. Vuélvale a escribir porque a veces ellos se llenan de información, así que vuélvale a escribir a ver qué le contesta porque no sé realmente si era lo mismo de la fecha. Pero pregúntele a ellos, ¿ok? Ok, gracias. Porque el problema es que con cuestiones administrativas, yo no mucho, ¿verdad? Porque yo tengo la información de enseñanza. Ya en cuestiones administrativas es la administración, que son los que lo contactan a ustedes para que envíen esos documentos. Mirna. Buenas, Lick. Fíjese de que yo cuando pasó asistencia, si ya pasó, tenía problemas con el internet, entonces no sé si ya pasó o no pasó. No, ni se preocupe. Ahorita vamos a empezar con eso. Don't worry. Okay. Okay. Let's go with attendance, okay? So we're going to go with that. Si tienen alguna preguntita ahí, la ponemos en el chat para mientras. And I'm going to start with the attendance because it's late. Okay, Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas.
No está Andrea. Carlos Osvaldo Ulloa Peraza. Present, miss. Okay. David Inocencio Ramos Hernández. I'm present. Okay. Diana Abigail Alvarado Rosales. No está. Okay. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Esperanza Isabel Vides Barrera. Present. Si alguien me está diciendo presente en el chat, ya lo voy a revisar después. Francisco José Alvarado Caballero. I'm here. Imelda Yamilet Mengiva Recinos. Miss. Okay. Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Jenny Akane Molina Cortés. Present. Okay. Karina Cristel Cruz Hernández. Kevin Eduardo Flores Sánchez. Present. María Elena Pérez Martínez. Present. María José Burgos Rodríguez. Present, miss. María Magdalena Méndez Méndez. Present, miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, miss. ¿Me escucha ahorita? Yes, yes. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Present. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. Present. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. I hear, miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Hace poquito la vi por acá. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, miss. Ahí está. Roxana Gabriela Santa María González. Present. En Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Vamos a ver aquí quiénes me escribieron al chat. Let's see. Tengo. Dayana en Karina. Dayana en Karina. Ahí siempre me escriben también porque están en las camaritas apagadas. Aquí dice Karina que está en el bus. Dayana, no sé si le funciona el audio o qué es ahí. Karina. Sí, lo que pasa es que otra vez como por un pequeño problema de internet entré un poquitito tarde. Ok, Dayana, it's ok. Bueno, veamos aquí. ¿Andrea no está? Solo creo que Andrea es la que me falta. Oh, ahí está Andrea, ok. Ok, de ahí todos. Ok, excelente. Ven, eso es bueno. Cuando se conectan todos, when you're here, like everyone is here, eso es bueno. Significa que pueden darme el grupo de nuevo a mí porque no hay una, pues, ausencia y puede seguir el mismo grupo para el siguiente módulo. A menos que hay personas que se retiren, que espero que no sea el caso, ¿verdad? Que no se vayan a retirar, no pierdan el impulso que ya agarramos de inicio de año para volver hacia atrás. That's not correct. No vamos a hacer eso. Ok. Bueno, we're going to start with the class we have for today. And voy a pasar consulta. Solo loratadina me dieron, como que no. Tengo loratadina y ya no aguanto la nariz, me siento mal. Me dice la doctora, le voy a dar loratadina. Y yo tengo un problema de rinitis, doctora, deme algo más, pero no. Así que ni modo, aquí seguimos. Ahí me van a disculpar si apago la cámara o algo, es porque estoy con un ataque de
La que es buena para la gripe es la Rinotap o la clorfenamina. Exactamente, aquí tengo clorfenamina, Rinoquen. Son las que yo he comprado, porque ahí donde voy a pasar consulta solo me dan Loratadina. Uh-huh. Así que ni modo, me toca así. Un pero tecito bueno. De manzanilla con acetaminofén caería bien ahorita. ¿Y eso para qué es? Para el dolor, malestar. El acetaminofén es para eso y la manzanilla le ayuda a quitar la molestia en la garganta. Es antiinflamatorio. Oh, okay. Y es natural. Ok, vamos a ver ahí. Manzanilla le ayuda a aflojar la moquera que uh-huh. tiene ahora. Uh-huh. Tiene que tomar como un té de miel con jengibre y limón. Bye. Yo voy a ir a hacer ahí lo que mis doctores me están diciendo. Pero tiene que, naturistas. Ajá. Tiene que cuidarse de la rinitis porque se puede empeorar. A mí hasta me daba hemorragia nasal. ¿Verdad? Si es que llega un momento, a mí llega un momento donde la nariz ya no la aguanto, me duele, o sea, me duele demasiado. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que voy a ir a pasar con un especialista mejor, ¿verdad? Creo que es un otorrino. El Rinotabo para la rinitis. Para la rinitis, sí, sí, sí. Mi hice debería hacer unos rayos X de escenas paranasales. Tal vez le sale que tiene sinusitis y hipertrofia de cornetes, y por eso que así tapada. Siento que me habló en inglés cuando dijo hipertrofia de cornetes. Pero es como tapado toda esta área de la nariz. Ok. Sí. La verdad que voy a ir con un especialista. Como un otorrino. Nosotros, Miss. ¿Cómo? Se sintió como nos sentimos nosotros. Ajá, cuando ella dijo eso yo me quedé, ajá, como cuando el doctor le dice algo a uno y saber de qué estar hablando, pero si lo dice el doctor está bueno. Ok, so something like that, así me sentí. Pero bueno, voy a tomar sus consejos en cuenta, thank you very much, y sí lo voy a hacer porque I need to, sí lo necesito. Bueno, vamos a hablar, por favor, de posesivos, cómo hablar de possessives in English. Ya vieron un pequeño review de eso en la plataforma, seguramente. Me dicen si pueden ver la pantalla, please. Yes. Okay, thank you. Now, here we have possessive adjectives and possessive pronouns. Ambos son para hablar de propiedad, okay? Something that belongs es pertenece, belongs to someone, pertenece a alguien. So, pero tenemos en diferentes posiciones de la oración. Por ejemplo, my significa mi. Mi casa, mi carro, mi teléfono, mi computadora, mi clase. Mind significa mío o mía, ¿ok? Por ejemplo, la casa es mía, el teléfono es mío, something like that. Si se fijan, este va antes, mi, my house. Ese es the house is mine, como el ejemplo que tenemos acá a la par. We have two examples. My bedroom, mi habitación. The bedroom is mine. La habitación es mía, right? So mine will be at the end of the sentence. Estará al final de lo que pertenece, ¿verdad? Mine. And my will be at the beginning, antes de lo que pertenece. Ahora, ese es un tema que a veces también les causa como conflicto, because in Spanish we say su para la mayoría de cosas, okay, pero aquí vamos a olvidar el Spanish, because su es su de ellos, su casa, este es su casa, la de ellos, o este es su casa, la de ella, este es su casa, la de él, este es su casa, la de usted, decimos su mucho, right? But in English, la forma de decir su por cada persona cambia. Se los digo porque mi es fácil. But here, we're going to start with su. Let's look at the second line. You, your, su, casa de usted. O tu casa de tú. Okay? Porque en inglés no hay diferencia entre tú y usted. So, tu casa, su casa. Your. Yours, la casa es suya o la casa es tuya. Okay? Yours. Your cat, the cat is yours. Tu gato,
el gato es tuyo. O su gato, el gato es suyo. Okay. Now, he es él, ¿verdad? Ya sabemos, he es él. So, his es de su para él, es el su para él. So, his, we're going to talk about something that belongs to him. His, y acá lo mismo, miren, this one doesn't change, este no cambia. His wallet, su cartera, de él, okay, para tenerlo en cuenta que estamos hablando about him, de él. His wallet, o the wallet is his, la cartera es suya, suya de él, okay. His, acá no cambia, doesn't change. Now we have her. Her es el su de ella. Her new car, su nuevo carro. Her new car. The new car is hers. El nuevo carro, o el carro nuevo, perdón, el carro nuevo, es de ella, ¿ok? De ella. Acá, o de ella o de, o suyo de ella, ¿verdad? Es suyo. Es suyo de ella. El nuevo carro, el carro nuevo, perdón, es suyo. Pero suyo de ella, ¿ok? It. Y aquí solo tenemos it. No podemos dar propiedad al final con it, ¿ok? So, its color is black. Su color es negro. Está ahí. No podemos, el otro ejemplo no va. No, gramaticalmente no, no corresponde. We, nosotros, sería our. Ya les dije que cuando va, no, creo que no les dije, cuando va a la par de una palabra se dice or. No se dice our, se lee solito, a la par de más palabras se lee or. Or class, nuestra clase. Nuestra clase. Es el nuestro, ¿verdad? Acá ya cambia porque ya no va a decir su, como venimos diciendo desde aquí arriba, es nuestro. The class is ours, o ours, the class is ours. La clase es nuestra, ¿ok? Your pen, acá lo repetimos porque este ya es plural, ¿verdad? Suyo o su de ustedes, su lapicero, su de ustedes. Your pen, plural. Su lapicero. The pen is yours. El lapicero es suyo. De ustedes. ¿Ok? Their. Hablamos de ellos y ellas. Theirs. Their laptop. The laptop is theirs. Su laptop. Ok. Sus. Y acá volvemos a sus computadoras de ellos o de ellas. And the laptops are theirs. Sus, las computadoras son de, son suyas, okay, suyas de ellos o ellas. I think it'd be a little complicated, pero tenemos que tener en cuenta que la primera línea, the first line, we have it before what we're describing, antes de lo que estamos describiendo, de la, la pertenencia. And the other one is at the end. La otra es al final de lo que estamos describiendo que pertenece, okay? So now, pueden tomar un screenshot o algo, porque vamos a hacer un exercise about it. Vamos a hacer un ejercicio sobre eso. Se ve algo complicado. No es tan complicado, ya en la práctica. Ya, vea, ya van a ver que cuando les ponga el ejercicio, van a irlo relacionando más fácilmente, ¿ok? Si le dice a su mente que es complicado, pues sí va a ser complicado. Lo único que tiene un objetivo cuando va al inicio y el otro va al final. Exactly. Uh-huh. Y que tienen que tener en cuenta que si estamos hablando del su de alguien más, tienen que usar el de su pronombre. Okay. Otra cosa que ayuda es que va siempre el verb antes de el, como del sujeto Ajá. principal. Ok, yes, that's true. Por ejemplo, si me preguntan, ¿de quién es esto? Whose is this? Yo digo, mine, mío, ¿verdad? No digo me, porque eso significa me. Si le dice, whose is this? Y usted dice, my, my, mine, tiene que decir, ¿verdad? Mío, o mía, ¿ok? Now, let's do an exercise just to... Give me a second.
This is the one. Okay. I'm gonna send you here the link. Why is the link? But I'm gonna explain to you how we're gonna do the exercise, okay? Vamos a explicarles un poquito cómo hacer el exercise. ¿Me avisan cuando puedan ver pantalla? Se ve, ¿verdad? Okay. Let's go here. So, at the beginning, miren, it's my kite. Kite es escucha. Es mi escucha. It's mine, es mía. Now it's here we have it. It's present, y estamos hablando de you. Miren, aquí antes nos dice, you have got a present. Tú tienes un regalo. You have got a present. It's, ¿cuál es el possessive para you? Yours. ¿Cómo es al inicio? ¿Cómo es antes de lo que describe, verdad? Your. Your. ¿Y cómo lo vamos a poner al final? Dice, it's... Yours. Yours with S. Yours. Así de sencillo. Luego le van a dar terminado, ya saben cómo es, y comprobar mis respuestas. Envían el número de sala en el que estuvieron, and that's it. Van a ver que haciendo este ejercicio se les va a hacer un poquito más sencillo. ¿Ok? Ok. Ok. Aquí vamos, I think. No sé por qué el internet está lento, si solo estoy yo usando lo que yo debo. Ahí creo que ya le deberían llegar las invitaciones. ¿No les han llegado las invitaciones? Si alguien me confirma. ¿No le ha llegado, José? Francisco, perdón. ¿No? Vaya. No, todavía no. Vale, lo voy a mover a la sala 1, pero no se vaya a unir a esa sala porque esa no es su sala. La sala 2 va a ser la suya. Deme un momento que le caiga la invitación de la sala 2. Y cuando le caiga a sala 2, sí la acepta.
no sé qué está aquí. Ay, no sé, no lo puedo leer. I had got a kite. It's kite, kite se pronuncia, kite. My kite. Ah. Creo que sí. Kite. ¿A dónde? El primer sí, sí. Kite. She has kite. Got no, a kite. Kite. My kite is mine. You have got a present. You have got a present. It's your present. It's yours. Yours. Estamos practicando lectura, pronunciation. Yes, miss. Practiquemos. Por la segunda vuelta ya. No sé si practicamos. Voy a decir que pasa ser primero. It's you got a book. It's mine. You got a computer. Computer. It's my computer. It's mine. He has got. Okay, 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 excellent. Now, I'm gonna teach you a different one. Ahora vamos a hablar un poco sobre los object pronouns. Pero voy a esperar que vengan todos para poder hablar de eso, pero nadie se queda sin la explicación. Okay, we're gonna talk about object pronouns. Vamos a hablar un poquito sobre los pronombres objeto. In English, y ese tema no está ahí, pero a mí me gusta agregarlo porque es de bastante importancia. In English, we have nouns, que son los de los que hablamos en la oración, ¿verdad? So, for example, I, you, we, they, esos son los nouns, los nombres. Pero el object pronoun es sobre quién recae la acción.
For example, ustedes han escuchado la frase típica, no sé, que la sabemos en inglés todos, creo yo, que es I love you, de ay, yo te amo, ¿verdad? I love you. Pero ahí tenemos un ejemplo práctico del object pronoun. Déjenme mostrarles de qué estoy hablando. Me dicen, yo creo que no pueden ver mi pantalla, vamos a hacerlo una vez más. Solo cargando se queda Miss. Por eso vamos a ver si. Sí, no, yo no veo nada. Ahora se ve. Ok. Ok, es la pizarra. Poco a poco voy a aparecer. Ok, so here we have it. Okay. This is the example that I want to teach you. I love you. Dentro de esta sentence, we have an object pronoun y tenemos también un pronombre del que se habla. El pronoun es quien está realizando la acción, yo. Luego tenemos el verb, yes, la acción. ¿Y sobre quién recae la acción? Sobre el object pronoun. El object pronoun va después del verbo. Pongamos otro ejemplo. I teach you English. Okay. Yo les enseño inglés. Okay. So I, it's the subject, es la, el sujeto de la oración. Teach es el verb, es el verbo. You, it's the object. Este es el objeto pronombre, donde recae la acción. Y aquí se pueden fijar, you sigue siendo de la misma manera. No cambia, pero hay unos que sí cambian. For example, si yo dijera, tú me amas a mí, cambiamos la oración, ya no es I love you. Es you love me. El object pronoun de I es me, ¿ok? So you is the subject, love is the verb, and me is the object, sobre quien recae la acción. So, basadas en estos examples, quiero que tengan en cuenta que lo que vamos a estudiar en this moment is that the subject, I mean the object pronouns, los objetos pronombre. Now, let me show you here. Ojalá ahora sí nos cargue un poquito más rápido. Hoy sí, Miss. Ok. ¿Ya se ve? Sí, se ve. Okay. Sí, se ve. Sí. Aquí tenemos los examples. I is a subject and this is the object. Cada pronombre tiene su objeto. Para I is me. Para you is you. Sigue siendo you. Para he is him. Para she is her. Para it sigue siendo it, igual que el you. Para we is us. Nosotros. Para you is you siempre. And para they is them. Let's go. Eso no necesita más explicación. Va cuando estamos refiriendo la acción a alguien más. Nuestra acción recae sobre alguien más. For example, I talk to him. Yo hablo con él. Okay? I talk to him. I talk to him. Ven, acá esto es el object pronoun. Yes? Es el objeto pronombre, por eso va al final de la acción. Let's think about other one. Oscar, dígame. ¿Cuál es la diferencia o cuándo se utiliza his y him? O sea, porque está he, his, y en she no cambia, no que siempre se mantiene her. Uh-huh. Ok. La diferencia es que el him solo va a ir cuando sea un objeto, pronombre. Y el his es cuando sea propiedad. Como el que mencionamos en los ejemplos anteriores. Ahorita no estamos hablando ya de possessive. Estamos hablando de sobre quién recae la acción en una oración. ¿Ok? Ok, thanks. Ok. So we need her.
Nosotros necesitamos a ella. We need her. La necesitamos. Si pudiéramos traducirlo a ella en lugar de decir a ella, we need her. La necesitamos. Okay? La necesitamos. ¿Quién es? Nosotros. ¿A quién? A ella. So, we need her. Este tema no está como para explicarlo aquí con ustedes, pero lo explico porque siempre están estas otras líneas de pronouns, de pronombres. Estos no son posesivos, pero son sobre quienes recaen las acciones, ¿ok? Lo voy a dejar como tema así al aire, como tema así de, explicado para que ustedes ya lo vean. Ah, es el objeto pronombre, pero más adelante estoy segura que les van a explicar un poquito más a detalle esto, ¿ok? Francisco, tell me. Y ahí podemos decir we need her, o tiene que ser gente we need her. Me repite la pregunta, es que me falló el internet. Como duda. Me quedó como la duda si ahí podemos utilizar entre need y her para decir her. Como por ejemplo. Necesitamos ella, we need her. O tiene we need her. It's we need her. Pero es que no entiendo la pregunta en sí, Francisco, si es we need her, es nosotros la necesitamos a ella, la necesitamos, así, literal, podríamos traducir la necesitamos, en nosotros la necesitamos a ella. Ambas traducciones son correctas. Pero no sé si su pregunta era esta. Sí, sí, está bien. Ok, ok. Bueno, vamos a pasar aquí a lo siguiente y aquí quiero hablar de este temita que está acá. Ok, in this topic that we're going to talk about, vamos a hablar del posesivo S, ok, que muchos aquí en el país lo utilizan. Es como bien popular por acá, pero no saben qué significa muchas veces. So, for example, ¿ya han visto este restaurante? ¿Sí? Sí, sí. Have you ever seen that restaurant? Y dicen, ay, ahora ya todo le ponen Pedros, le ponen Lupitas, ¿ok? Y en realidad, Wendy's, lo que significa es el restaurante La Ña Wendy. Porque ese es, dice, de, significa de. Entonces, si yo escribiera a la par la el palabra. El apóstrofe, Miss. Yes. Restaurant, aquí lo leo como para atrás. El restaurante de Wendy. Ahora, acá se escribe el apóstrofe sobre a quién le pertenece. Por ejemplo, acá tengo, miren, les pongo el ejemplo acá arriba porque es The House of Pedro. Literalmente, si yo lo traduzco, aquí dice la casa de Pedro, The House of Pedro. Pero esto no se escucha muy bien y no se ve muy bien. Por lo que sale mejor decir Pedro's house, la casa de Pedro. ¿A quién le pertenece la casa? A Pedro. ¿Dónde voy a poner el apóstrofe? Sobre el nombre de Pedro y luego voy a poner qué le pertenece. ¿Ok? Y hay una forma todavía más reducida de decirlo y solo decir Pedro's. ¿Dónde Pedro? ¿Ok? ¿Dónde Pedro? Se entiende de que a su casa o a su negocio. Pero si me dicen, ¿para dónde vas? I'm going to Pedro's. Voy donde Pedro. Ya entienden que voy o a la casa o voy al restaurante, cual sea el caso. So, for example, let's see. Vamos a usar el ejemplo a René. René's house. No, 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 ya tenemos house ahí arriba. René's computer, vamos a decir. René's computer. Aquí dice la computadora de René. Entonces, ¿sobre a quién vamos a poner el apóstrofe? Obviously, sobre René, porque es a él quien le pertenece. ¿Y qué le pertenece? La computer, ¿ok? So, este es muy fácil de hacer, solamente tenemos que poner atención en ese detalle que estoy mencionando. Dígame. Escuché que alguien me habló ahí, no sé. Sí, sí, yo te necesito. Me escucho. Ahora sí, ahora sí. Ok, le digo, cuando yo tengo entendido la profe significa poses, siempre que queramos, digamos, como para abreviarlo, podemos utilizar esa apóstrofe después del nombre, perdón. Uh-huh. Ah, ok, solo quería que me quedara con eso. Yes, es un
posesivo. Miss, yeah. Yo tengo entendido que también es porque los nombres van antes de lo que estamos describiendo. Uh-huh. Sí. El nombre, la, en inglés se prioriza a quién le pertenece. En español usualmente se utiliza la, se prioriza la pertenencia. La casa de María, por ejemplo. Pero en inglés se va a priorizar a quién le pertenece. Yes. María's house. María's house. Correcto. Yes. Y ese apóstrofe y esa comita, ese apóstrofe y esa S significan eso, ¿verdad? La pertenencia de algo a alguien. Por ejemplo, vamos a ver si les ha quedado un poquito claro. Yo les voy a decir la oración en español y ustedes me la mandan al chat en privado en inglés. Vamos a decir el carro de José. El carro de José. Se encuentra. ¡Uy! I'm sorry, les estaba hablando con el micrófono apagado. Oh my God. Les estaba diciendo que no escribieran de, no escribieran de José Scar, solo es José Scar. Ok. Thank you. Es que este micrófono cuando lo hago por arriba se apaga. Y aquí desactivé el audio, luego lo activé, pero no se me olvidó el micrófono. Ok. Anyways, les decía, vamos a escribir el zapato, hasta les estaba deletreando zapato cuando me dijeron se encuentra. Zapato se escribe S-H-O-E, shoe, ok, shoe. El zapato de Teresa. El zapato de Teresa. Ok, no, bien, solo es uno, el zapato, solo shoe, no escribir shoes. Shoe es S-H-O-E, shoe. ¿Sos shoe? ¿Sos Teresa? No. Hay un par de problemitas. Recuerden que primero vamos a pensar a quién le pertenece. ¿A quién le pertenece el zapato? A Teresa. Teresa. Solo le pongo el apóstrofe. ¿Qué le pertenece? El zapato. Teresa's shoe, like that, así como lo vemos acá, Teresa's shoe, ¿ok? Uno más, vamos a decir, lápiz is pencil, ya saben, ¿verdad? El lápiz de Silvia, el lápiz de Silvia. Primero voy a priorizar a quién le pertenece. Excelente. I'm gonna show you. ¿Le pertenece a quién? El apóstrofe. ¿Qué es lo que le pertenece? Pencil. Silvia's pencil. ¿Ok? El lápiz de Silvia. Y así, fácilmente. Okay, let me go here. That's what possessives. Esos son posesivos, ¿verdad? Just to go with
possessives. Now. ¿Sí me pueden escuchar? Yes. Sí, se escucha. Ok, es que a veces es así. Y de hecho, solo yo estoy usando ese internet. No entiendo. Pero si les llamo, me dicen. No, es. Es que usted tiene mal el internet porque usted está usando varios y no sé qué. Ok, let me see here because I want to send you an example. No, un segundo, no, que me carga acá. Se apague la cámara porque no sé. Kevin, veo que tiene su mano arriba. Dígame, Kevin. Una pregunta. ¿Y si se le pone el ¿cómo se dice? Apóstrofe a Carlos, ¿cómo sería el? Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. Thank you very much for that question. I want to solve it. Y también veo que María Mercedes tiene ahí. Dígame, María Mercedes, en lo que empiezo a resolverla. Sí, Mister, era una pregunta similar porque me llamó la atención porque van unidas las dos S, aunque vaya la post. Pero la es la misma pregunta. Ok, so aquí tenemos dos opciones. Yo puedo decir Carlos's house, ok. Puedo decir Carlos's house. Y puedo decir Carlos house. Cualquiera de las dos aplica. Podemos duplicar la S o simplemente agregar el apóstrofe. Como el nombre termina en S, se comprende que estamos hablando de propiedad. Miss, y en ese caso también se puede utilizar así como en los nombres que terminan en consonante. Por ejemplo, el mío, Miguel. ¿Cómo? Así como hacia parte de abajo, que solo se escribe Carlos, apóstrofe, house. No, Miguel no, solo los que terminan con S. Solo los que terminan con S. Ah, porque es redundancia lo que me preguntaba el compañero, ¿verdad? Como una redundancia y dos S, pues hay una redundancia. ¿Yes? Ok, Miss. Okay. Por lo mismo que como tienen otra S, ¿verdad? O sea, por lo mismo, o sea, de Carlos y ya al terminar la apóstrofe, o sea, otra S. Entonces, por eso me vino a la mente que cómo sería. No sé si sería Carlos, o sea, eso mismo. Así como les puse en el ejemplo yo, ¿verdad? Sería siempre de esa manera. Siempre sería la manera de decirlo, podemos decir Carloses y duplicar la S, o simplemente podemos dejar la S así como lo ponía ahí, y después de eso agregar el apóstrofe, ¿verdad? Y ya se entiende que estamos hablando de un posesivo. ¿Yes? Yes. Ok, excelente. So we're going to do an example right now. Let me share my screen because I want you to understand this example. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? Okay. Now, aquí dice, vamos a ir como el uno. Por ejemplo, dice shirt. Este es shirt. Está Annie shirt. This is. Está Ali. Primero vamos a ir con la persona. Sí. Ali shirt. Luego dice Annie. ¿Va con qué? Annie va con la falda, ¿verdad? Skirt. Entonces vamos a decir this, que significa es. Me van a acompañar a hacer la demanda que les voy a poner a estos del internet. Vaya, hagamos eso. Vamos a ir a protestar con ustedes. Se huelga, Miss. Ay, no, qué barbaridad. Miren, vinieron, me cambiaron modem. Dicen de que no, que el problema es que yo mal uso el modem, que no sé qué, que no sé cuánto. Mentira, yo ni lo toco. ¿Ahí dónde lo dejan? Yo solo lo limpio, pero no puedo ni sacudir. Otra vez se desconectó. Ya ni eso te escuchó, Miguel. Ya ni eso me escuchó a mis cabales. ¿Qué dijo, Miguel?
que se escucha Robert. ¿Por qué nos quiere dejar tan temprano, Miss? Ay, no, de veras que eso del internet. Oh my God. No hay nadie en la casa, no hay nadie, o sea, absolutamente nadie, solo estoy yo, el día que lo estoy gritando al mundo, ¿verdad? O vengan, róbenme, vengan, hagan algo. Porque literalmente estoy sola, no hay nadie, nadie, nadie. Y no hay modo que los gatos, ¿verdad? Tal vez los gatos tienen teléfono y están conectados al internet y están viendo videos de gatos también, ¿verdad? I don't know. Pero no hay nadie. No hay nadie, o tal vez un fantasmita, ¿verdad? Anda agarrando señal por aquí, tal vez aquí les pega bien la señal a ellos. Pero no hay nadie. Está desconectado un repetidor que tengo, porque ayer lo desconecté para la segunda clase y me funcionó perfecto. Y se está cayendo el internet, pero yo les llamo a los del internet. No, es que es un problema suyo, porque usted tiene 11 dispositivos conectados y me mandan la lista de dispositivos conectados y dice que los 11 no están descargando ningún kilobyte, todos están desconectados, pero aparecen en la red. Y dicen que es mi culpa. Me dio tos, espérenme. Me voy a ahogar. Tome agua, Miss. No se nos vaya, no se nos vaya. Flyner, se llaman por si me muero. Ahí van a hacer huelga. Ya me voy a ahogar. Eso después sí son los fantasmitas los que andan aquí de seguro. Oh my God. Her gays, nueva Miss. The new Miss. No. Mm-mm. Oh my God. Bueno. Y un internet por antena no le funciona. Si es que antena es la que tengo. Ah, antena. Sí, es con antena. Aquí solo satelital llega porque no llega cableado. Pero el problema, yo no sé qué es el problema, son ellos realmente. Ya, ellos ni siquiera hacen instalaciones ya, se quedaron con las que tenían durante la pandemia y me están dando mantenimiento a esas antenas. Pero yo les he pedido otro internet para mis papás, por ejemplo, para no tener el mismo modem, y me dicen ellos que ya no hay antenas, que están esperando en aduana antenas, y ya están así desde el 2020. Así que ya no tienen, de paso, y prometen doble velocidad en la noche, y mentiras, en la noche es cuando más lento se pone, así que... Cambio de compañía, Mir. Lo que pasa es que solo esa compañía llega acá, y ellos lo saben. Residencia. Ellos lo saben, así que estamos esperando el internet que va a mandar Elon Musk, que dicen que se va a hacer satelital, que va a haber ahí unos globos arriba de la casa de uno y ese vamos a tener. Carísimo, por cierto, porque dice que va a ser un ojo de la cara ese internet. Pero bueno, dice que va a haber internet hasta donde es impensable que exista internet. Y aquí, bueno, es algo impensable ya que esta compañía me quedó mal. Ya ni les pude mandar el ejercicio porque yo dije, me va a volver a sacar. No me voy allá, ni tengo la cámara apagada, voy a encenderla, hasta tengo miedo de encenderla y que se me vaya a desconectar. Flynet's Internet, vamos a hacer el ejemplo con este, Internet de Flynet, Flynet's Internet, that's the problem, ese es el problema, el Internet de Flynet, ¿ok? Ok, bueno. Vivir en las redes sociales. Ya, les vamos a bombardear las redes sociales, porque dicen ellos que es mi culpa. Bueno, anyways. Y para resumir, hemos hablado de los possessives, hemos hablado de los object pronouns y hemos hablado del possessive with the letter S. El possessive with the letter S es muy importante que tengan en cuenta porque me fijé en algunos ejemplos que estaban mandando que me ponían sobre la pertenencia a la S. No, the possessive letter S va sobre el nombre de la persona, ¿ok? Si yo quiero decir, quiero hablar de los auriculares que tiene Esperanza, yo diría Esperanza's earphones. ¿Ok? Esperanzas. ¿A quién le pertenecen? A Esperanza. Por si yo pongo el apóstrofe, pongo la letter S. Y resumiendo lo que preguntaba también el compañero, si tengo un nombre que termina en S, como el de Carlos, yo puedo decir Carlos S y duplicar la S, o solamente dejar la S con apóstrofe y se entiende que estoy hablando de Carlos, de posesión de Carlos, ¿ok? Bueno, me voy porque I have the other class, tengo la otra clase esperando que el internet me colabore and I will see you on Monday, nos vemos el Monday, ¿ok? Okay, Monday. Bye. 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 B